No, no, no. Vamos a esperar un momentito que lleguen sus compañeros para el pase de lista. Bien, a ver, lo último que vimos fue lo del del isométrico que le pusimos ahí. A ver, vamos a ver unas diapositivas de las vistas que recibe de los isométricos para empezar a hacer los isométricos. Para empezar, para que conozcan las vistas, el nombre de las vistas y todo lo demás. Y estoy pensando hacer primero los isométricos a mano, o sea, sí a mano, pero en plano XYZ digital, para que cuando lo tengan que hacer a mano, como que ya tengan una idea. Sobre todo por las medidas y todo lo demás. Entonces, conviene, por ejemplo, no utilizar cuadrícula, obviamente, isométrica, ni cualquier otro tipo de cuadrícula, porque vamos a estar, o sea, cuando a ustedes les toque, nos toque, porque también voy a hacer, va sobre la hoja de trabajo. Eso. Entonces, sí es más fácil verlo digital y luego ya tener una idea. Y si no inventes. Ah, me asusté.
Vamos a buscar las diapositivas. Ya conocemos a los isométricos y toda la cuestión. Ocupacional, vistas, 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 vistas. Segundo corte, vistas. Entonces, vamos a checar. No, voy a proyectar otras cosas de matemáticas. Ya sabemos que es un isométrico, ya los hemos graficado. Dice, denominamos lectura de vistas al trabajo de comprensión que debe realizar una persona que observa las vistas de un cuerpo y debe imaginar el mismo. La tarea de visualizar imágenes en dos dimensiones y componerlas en tres dimensiones para interpretar una pieza. ¿Qué quiere decir? Que normalmente se les da las vistas que va a tener y ustedes tienen que imaginar cómo quedaría ese isométrico. Esto es parte de una habilidad espacial que vamos a ir desarrollando poco a poco. Muchos ya la tienen desarrollada. El problema es cuando no. ¿Sí? El graficar en el plano X, Y, Z. En realidad, vamos a estar siempre en la parte positiva, pero así como estábamos en el plano cartesiano, que se le llama cuadrantes, porque son cuatro cuadrantes, en el plano X, Y, Z se les llama octantes. Entonces, poco a poco vamos a ir introduciendo. La buena noticia es que de isométricos no vamos a pasar. Cuando vamos a graficar una línea en el espacio, es algo totalmente diferente. Sí, una coordenada a veces nos da así como que, ay, ¿cuál era? Una línea es muy diferente. Bien, vamos al pase de lista. Patricio Aguilar. Presente. Alfredo Camal. Presente. Mario. Manuel Díaz. Presente, maestra. Aarón. Rafael Zul. Presente. Enrique Escalante. Presente. Luis Fernando Gómez. Presente, maestra. Manuel Góngora. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué están emocionados hoy? Todos con el entusiasmo. Julián. Presente. Julián no mucho. Silvana. Emanuel. Presente. Joan. Presente. Diana. Presente. Javier. Perla. Presente. Alejandro. Kiara. Isis. Presente. Alejandra. Presente. Irán. Presente. Muy bien.
Escalante. No vino Silvana. Bueno. Ok, entonces. Pero por interrumpir, le mandé cómo estás. Tu día, cómo la ha pasado. Pues estoy feliz porque el domingo es mi cumpleaños. Y el sábado voy a celebrar pues con mis sobrinos porque pues. Vaya, son mi familia, ¿no? Mis sobrinos, tengo 3 sobrinos. Entonces, ahí luego les presumiré porque, por ejemplo, mandé a hacer una piñata, del número pi. Rosada, un pi rosado. Y mi pastel... Lo mandé a hacer, vaya, matemático. Falta ver perspectiva, a ver cómo me lo van a entregar. Entonces, es un pastel, creo que tiene una cobertura negra y tiene puras ecuaciones así. Entonces, vamos a ver qué tal me va. Entonces, ya llegó el momento de pisar el tercer escalón de la vida. Por ese lado estoy feliz y por el otro lado no tanto, porque tengo que bajar de peso. Ayer fui al doctor, estoy mal, un poco mal, y tengo que bajar de peso. Entonces, ya, solo mi fiesta y a dieta, nada de pi, nada, o sea, nada de pi de comer, nada de panes, nada de nada. Entonces, ala. Ni modos, la dieta. Hola, Manuel. La dieta es primero, la salud es primero. Y pues ahí estamos. Pero pues no importa. Bien. Vamos a ver ejercicios así. Sí, la pregunta es sí. Buenas tardes, Silvana. Es demasiado raro que no hayas venido. Y ahorita que acaba de empezar la lluvia, ya escuché a la lluvia, a ver si no se nos va el internet. Pero pues ahí estamos. A ver, Silvana González. Ok, entonces aquí hay ciertas, vamos a ver. A eso se le denomina la lectura por descomposición en superficies. Este método consiste en analizar la posición que tiene en el espacio cada superficie. Estamos hablando de las caras del cuerpo. Recuerden que si nosotros tenemos un cubo, mi cubo Rubik, hasta por allá, lo voy a traer para dar el ejemplo para que la habilidad venga hacia nosotros. Ok, si se les llega a atorar el internet, pueden salirse y luego volver a entrar. Ok, a partir de ahora, todo es en el espacio. Sí, como les dije, los isométricos son como esto. De hecho, una tarea va a ser que dibujen un cubo, lo dividan así y lo dibujen como un cubo Rubik. Va a haber una tarea de eso. Pero un cubo, recuerden, tiene 6 caras. Y por lo tanto... Existen 6 maneras de verlo, ¿no? O sea, ustedes se los presentan así, pero recuerden que el isométrico puede estar como que yo le vaya quitando cada pieza, ¿sí? Dependiendo de la forma que yo le quiera dar o que me pidan, ¿no? Entonces, según, pues puedo estarlo mirando y verlo en segunda dimensión. En segunda dimensión son caras planas. Sí, si yo le empiezo a quitar a esto, no es lo mismo que yo tenga esto, a que tenga esto, a que tenga lo otro y así. Obviamente, el que se va a mover en este caso no es el cubo. Somos nosotros, nuestra manera de verlo. ¿Ok? Entonces, las caras van a estar en 2D. El cubo va a estar en tercera dimensión. Entonces, este análisis se realiza estudiando de una cara por vez. Para lo cual son imprescindibles los conceptos básicos de la geometría descriptiva.
fundamentalmente en lo que se refiere a las distintas posiciones de la recta y de los planos. Ok. Este, digamos, es el sistema que vamos a utilizar porque son tres caras nada más. La izquierda, la derecha y la superior. Lateral, izquierda, derecho. Fíjense, a pesar, es la derecha de nosotros. No se vayan a dejar y se pongan en lugar del cubo y, ah, pero es que es la derecha del cubo. No, es la derecha de nosotros. Este, y cada una de esas caras se les llama isoplanos. Entonces, este, a ver, acá tiene mucho que ver estos ángulos al momento de querer graficarlos, ¿sí? Y normalmente nuestros dibujos así se van a ver, como este cubo, porque son a mano. Cuando pasemos a la tercera ya dimensión, a graficar en tercera dimensión, ah, bueno, ya vamos a poder ir girando el cubo y toda la cosa. Estos ángulos, va a ser un show, pero tengo fe en que lo vamos a lograr. Ahí está acá, son los ejes principales, el superior, el izquierdo y el derecho. Por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Aquí están, nada más acá faltaría decir cuál es el derecho, cuál es el izquierdo y cuál sería el superior. Entonces, ahí está el cubo y lo van a tener, obviamente, que descubrir cuál es el isométrico que se esconde detrás de estas caras. Pero ahí no acaba la cosa. Bueno, acá es la explicación de cómo lo deduciríamos. Si nos ponemos más formales, los otros ejes ya pertenecen al sistema europeo y al sistema americano. ¿Qué diferencia tiene el europeo al americano? Ahorita lo vemos. Pero aquí ya hace referencia, vean, a las seis caras. Entonces, no son tan difíciles de aprender. Vean, B, que es la roja, superior o planta. A, es el frente. Tenemos el debajo, que se llama inferior. F, que es posterior, o sea, la que está de la espalda. Y luego tenemos lateral derecha y lateral izquierda. Entonces, ¿y qué cambia el europeo? A este tipo de proyecciones, ya con las seis caras estrictamente, es el método de proyección del primer diedro, también denominado europeo. Es el método E. Y el método A es el método de proyección de tercer diedro, también denominado americano. A. En ambos métodos, el objeto se supone dispuesto dentro de una caja cúbica. Siempre estamos con cubos. Cuyas seis caras interiores se realizarán las correspondientes proyecciones ortogonales del mismo. La ortogonal quiere decir que son perpendiculares, planos perpendiculares, ¿sí? Recuerden, para hacer un cuadrado son ángulos de 90, para hacer un cubo en el espacio también se tiene que cuidar esa ortogonalidad, se le llama. La diferencia estriba en que, mientras que el sistema europeo, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. ¿Qué es eso así? El europeo y el americano. Observen bien. Cambian las letritas. Cambia. Entonces, en dado caso que lleguemos a ver, yo me voy a basar en este, que es una composición de la 2. Aquí ya se ponen más escritos. Por ejemplo, creo que, miren, aquí está al revés. Aquí al E es el que en el americano, el E es lo que se ve desde arriba, y el E en el, en el europeo y en el americano es el que se ve desde abajo. Sí, realmente, pues, no nos vamos a meter tan a detalle si el europeo o el americano, mejor este. O más básico, este.
Este para dibujo técnico en 2D y este para cuando estemos graficando en tercera dimensión. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sistema europeo, nada más. Y esto es lo que puedo diferenciar uno de otro. Como es diferente el ángulo en el que se ve, ya toma importancia estos simbolitos. Por ejemplo, en el examen pudiese salir las vistas y ustedes tienen que, bueno, esta es la planta, el alzado y el perfil. Sí, si se dan cuenta, cambian un poquito los nombres. Pero vean, por ejemplo, la planta es lo que se ve desde arriba. ¿Y qué veo desde arriba? Nos hace falta ya de una vez el tinker. Se ve desde arriba esto nada más con una raya. Ahí está acá. Alzado. ¿Qué veo desde el...? La flecha es lo que nos indica el frente. Entonces aquí el frente le llamaban alzado. Ahí está, vean. Frente o alzado. Esa flecha es muy importante, porque me va a decir cuál es mi alzado o frente. Ahí está acá, está el dibujito. Y el perfil es lo que se ve debajo. Vamos a ver a quién le llaman perfil. Ay, aquí no. Cambia muchísimo los nombres. Es el inferior. Ok, entonces eso vamos a estar haciendo. Puede venir en el examen uno así, a ver este. Bueno, el perfil literal es el perfil. Pero para mí el perfil de este no es este, como que le faltaría una rayita aquí. A ver este. Por ejemplo, tenemos la planta, que es lo que vemos desde arriba. El alzado, que es lo que vemos de frente. Sí, está bien. Y el perfil es el que viene siendo el de por acá. Sí, este creo que le faltó una rayita por ahí. O al menos nos está omitiendo algo. Maestro, ¿ese no sería el de la parte superior, el perfil? Porque, o sea, a mi perspectiva, se parece como la parte superior. La parte, a ver, más fácil. La letra, ¿cuál ubicas tú de acá? ¿Qué es ese? El A. La A es alzado. Pero... El B. El B, desde arriba. Sí. Entonces no dejemos que nos engañen. Entonces, a ver, ¿tiene coherencia esto? Ah, pero mira acá el perfil. No, desde arriba no veo eso. Aquí el perfil sí veo que sea el perfil, literal, el perfil. ¿Sí? Ese es el problema. Sí, ¿Cómo? El perfil es lo que se ve desde arriba, ¿no? La perspectiva desde arriba. La planta, esa es la planta. Ahí está acá. De lo que se ve desde arriba, vista superior o planta. Bien. El perfil que yo digo es el lateral izquierdo, la D. Ese es este. Perfil. Dios mío, está lloviendo. ¿Cómo me voy a ir a trabajar? Entonces, obviamente, para que esto nos quede más claro, porque ya viene la habilidad espacial, pues vamos a tener que comenzar a graficar en tercera dimensión. Por ejemplo, estas imágenes me encantan. Y estas son las que van a tener que hacer para proyecto final. Así. Con un tipo, ya les dije, batería. Va a requerir mucha paciencia, muchos trazos. Yo lo voy a hacer. Las voy a pintar y me van a quedar bonitas. Sí, les iba a decir, si quieren les muestro las fotos del año pasado, pero Classroom me lo borran y se pierden. Ok, por ejemplo, aquí el alzado es el que está de frente. No sé si alcanzan
a la visualización. La planta desde arriba, vean cómo es como un Tetris, ¿sí? Y el perfil, a ver. Sí, el perfil es el la lateral izquierda, izquierda de nosotros. Ok, entonces, pues vamos a empezar ya, o sea, ya no podemos seguir posponiendo graficar en tercera dimensión porque nos hace falta. Ahora el chiste de todo esto está en cómo vamos a graficarlo. Ah, qué chiste. No. Entonces, los que puedan, abrir el Tinker. Wow, ya está súper lento el internet. Ah, no, era yo. Ahorita les, les comparto mi pantalla para que vean. Sí, hay muchas maneras, muchas, muchas maneras, sobre todo los comandos, no los comandos, las herramientas. A ver, únete ya mismo. Los profesores empiezan aquí, por si quiero hacer una clase. Continuar para empezar o crear mi cuenta de educador. Certifico que soy educador. Ay, sí, ¿quién lo avala? Nadie. Ya, yo entré como maestra. Vamos a ver si luego les puedo lanzar la invitación para que todos estemos aquí. Porque no había yo entrado como maestra. ¿Es una página o una aplicación? Es una página en línea. Bueno, vamos a proyectarla. Una ventana. Es una pestaña, entonces. Una pestaña. Ok, ustedes pueden entrar normal, de todas maneras. Vamos a ver. Y mientras, fíjense, o sea, les dije que vamos a... Bueno, eso lo vamos a ver en dibujo técnico. Porque ahí es como que 2D y aquí es el 3D. Entonces, tenemos la siguiente página porque ya es súper importante empezar con esa habilidad. Y quitarnos de dudas. Diseños en 3D, crear diseño. Y les va a salir su plano de trabajo. Que es este. Miren, aquí les, de hecho les dice, si quiero ver desde el ángulo superior, desde el frontal, izquierda, detrás, derecha, inferior. Entonces, por eso les decía, ya, ya. Es fácil, por ejemplo, en el sentido de que yo puedo agarrar un cubo y lo pongo aquí. Vamos a darle zoom para empezar a analizar. Están estos que me, si bien quiere decir que tiene de 20 por 20 por 20, es un cubo. Aquí está longitud 20, anchura 20, altura 20. Yo le puedo ir haciendo más grande, pero ya se va a ir deformando. Ok, entonces tengo que cuidar nada más. Vean, o sea, ya no va a tener cubo. Vamos a volver a darle clic. Y no entiendo por qué no cambia acá. Pero aquí lo podemos ver. 46 y todo lo demás. Una manera de graficarlo, o sea, por ejemplo, aquí tenemos algo que no es un cubo. Vamos a tratar de dejarlo como cubo. Recuerdo que sí se podía. Yo y mis recuerdos. 28.46. Y, por ejemplo, cuando le dan clic aquí, este es para dejarlo flotando. Vean, crea una sombra. Entonces, para que se vea, ahí está. Ahí se ve. Normalmente, pues, no queremos que floten a menos que vayamos a hacer unos cortes
por ejemplo, voy a sentarlo. Luego es muy difícil asentarlo. Porque se puede ir en el, lo que viene siendo la parte negativa. Acá ya está en el piso, véanlo. Pero si yo quiero, lo saco del espacio positivo. Y miren cómo me está dando valores negativos. Sí, todo esto viene de la mano de unas buenas matemáticas. Esperemos que nos vaya bien. El chiste aquí es, ¿cómo voy a hacer un isométrico? Hubo ¿Cómo les digo? Depende mucho de la habilidad que ustedes tengan. A veces yo mostraba una cosa y me dice, maestra, yo lo hice así. ¿Está bien? Existe algo que se llama duplicar. Por ejemplo, arrastro mi cubito. Y yo puedo duplicarlo. Desactivar. Alinear. No me acuerdo. Tengo las diapositivas del Tinker. Agarro otro cubito y lo voy a poner al lado de este. ¿Sí? Fíjense cómo no debe haber espacios entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, que me muestren algo así, estén acomodados, pues no está muy bien. Porque miren, hay un espacio entre ellos. Y con cubitos yo puedo formar mis isométricos. Miren, acá ya se ve algo que está chueco. Por eso les digo, va a empezar los dolores de cabeza ahora. Y, por ejemplo, en dado caso de que, por ejemplo, creo que vi un isométrico por aquí, que son como unas escaleritas, pues se puede hacer. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, es prácticamente como que estén jugando sus cubitos y quieran construir. Vamos a poner otro acá. Checamos que estén bien. Miren cómo están bien alineados. Vamos a hacerlo 4x4. Entonces, el primero era como, por ejemplo, este que quiero poner encima de acá. Me voy a tener que ubicar como que por acá y alzarlo. Y luego moverlo. Así yo diría, ah, ya quedó, pero vamos a ver si es cierto. Miren cómo está chueco. Y tengo que checar en cada, miren, no dejen que les engañe la vista. Y así, así, vamos haciéndolo, miren, no está totalmente arriba. A ver, así. Y acomodarlo. Pues tenemos que cuidar cada detalle. No me va a quedar esto. Tengan cuidado dónde le. Bueno, más o menos. Entonces, por ejemplo, que les dieran este isométrico, hagan de cuenta que se los presentan así. Entonces, ¿qué hay detrás?
O sea, ¿qué hay debajo? Pues esto es lo que se ve debajo. ¿Qué hay de frente? Esto. ¿Qué hay de perfil? Sí, es lo que va a ir variando. Sí, da trabajito. Sin embargo, les digo, sobre todo porque hay algunos isométricos que tienen círculos de hueco. Entonces, aquí esto sí se puede hacer también así. Por ejemplo. Vamos a ponerle con este. Este, pues pueden ver que es un cilindro. ¿Cómo lo volteo? ¿Cómo lo volteo? No quería yo agarrar el... Ahí está. Así, y luego tiene su manita todo esto. Y eso vamos a estar haciendo, qué triste. A ver, me voy a virar un poquito. Esto me está estorbando. Bueno, supongamos que este ya quiero que esté aquí. En el... Aquí, por ejemplo, esto es lo que les va a ayudar. Y Dios mío, con eso van a tener que hacer una casa. Maestra, ¿y esa aplicación sí se... Bueno, perdón, ¿esa página sí se puede utilizar en tableta? Sí. Vamos a dejarla más grande. Bueno, aquí para que yo vea cómo. Y aquí le debo de apretar en algún momento para que me corte el hueco. A ver, dame sabiduría para acordarme. Creo que lo acabo de borrar. Vean, o sea, aquí tienen que tener mucho cuidado y sobre todo igual en la tableta se van a dar cuenta. Solo quiero un hacerle hueco para recordarlo, hueco. Es que existen igual los comandos con las teclas. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo lo corto? Ni siquiera estaba. Creo que por eso igual no se vio hueco. No, quiero este. Aquí. Vamos a hacerlo grande. Y vamos a ver si está sobres. No, no estaba sobres. Vamos a poner acá. Yo quiero que esta parte, por ejemplo, tenga este hueco. ¿Cómo le hacía? No, así no se me está viendo. Segmento, sólido. Ay, no. Era algo que debía oprimir y no me acuerdo. Radio, altura. Ok, vamos a tener que ver las diapositivas. Tengo diapositivas de esto. Pero bueno, ya tienen una idea más o menos de lo que es el programa. Vamos a ver entonces nuestras diapositivas de Tinker. Es como un manual más bien. Segundo corte. A ver, documentos. Dibujo técnico. Enlaces. Ay, todavía nos faltan los enlaces. Figuras isométricas, óvalos, elipses, cuadrado, Tinker. Ok, les voy a proyectar entonces. A ver si ya se abrió esta cosa.
Bien. Y hay que estar ahí oprimiendo. Van a perder la paciencia. Y es que se supone que es uno de los más fáciles. Yo la pierdo fácil, entonces. ¿Dónde estás? Este va a empezar a aparecer las diapositivas del Tinker. Me acaba de mandar un WhatsApp mi mamá que si baje la ropa. ¿Cómo voy a bajar la ropa si estoy en clase? Se me olvidó. Alguien van a regañar. Ay, pues sí estoy en clase, mamá. O sea que, vimos que yo les diga, ahorita vengo, voy a bajar mi ropa. Ay. Qué nervios, me van a regañar. Bien. Qué barbaridad conmigo. Bien, así está, así es el logotipo del Tinker. Y, por ejemplo, aquí tenemos plano de trabajo, ajuste de rejilla. Esa rejilla es el plano que ven. Se puede hacer más grande y lo van a hacer porque ahí no les va a dar su casita que van a hacer. Opciones de paneles de vista, frontal, menú de opciones, nombre del diseño. Aquí es donde van a empezar a guardar, ¿sí? No sé, ADA tal. Importar, exportar. De hecho, como les había dicho, si ustedes quieren crear algo acá, y supongamos que alguien verá que tenga la suerte de tener una impresora en 3D, pueden crearse aquí cosas para que se impriman en 3D. Entonces, está muy padre. Creo que en compartir es donde me van a estar allá mostrando sus tareas. Y bueno, creo que aquí debemos comenzar, pero pues... yo sé que querían ver cómo funciona. Botón Tinkercad. En la esquina superior izquierda para volver a nuestra pantalla de inicio como usuarios, nombre del diseño, barra de opciones, ok, ok. Poco a poco vamos a ver todo esto. Plano de trabajo, ajuste de rejilla, panel de propiedades, barra de edición. Yo quería ver lo del desplegable, importar. Añadir objetos. Ya vieron qué fácil es arrastrar. Dice, lo primero que vamos a hacer en nuestro primer diseño es situar un objeto desde el panel Formas Básicas. Para ello, hacemos clic en la figura cubo y lo arrastramos hasta el plano de trabajo que fue como comencé. Ya luego, pues, no me acuerdo. Para eliminar objetos. Eliminar un objeto es bastante sencillo. Tan solo tenemos que seleccionarlo y presionar la tecla Sub, que es, creo que esta que tiene la... así, la barra larga y una... vamos a ver si me funciona. Ustedes no lo ven, pero ahorita les digo si funciona. Si es esa tecla, mejor dicho. A ver, vamos a borrar esto. Ah, no, esa no es la sub. ¿Cuál es la tecla sub? Bueno, en función igual a la de borrar, sí. Con la que borra normalmente las letras, esa funciona. Ya lo chequeé. Siguiente. Copiar y duplicar. Aquí está lo bueno. ¿Ven? Eran cositas acá que no me acordaba. ¿Para qué me va a servir el copiado? Por ejemplo, yo puedo hacer una fila de cuatro, ir tomando. Ubico mis cuatro. Y para no volver a poner otros cuatro, como para hacer una cama de 4x4, no sé si me estoy explicando. Porque la voy a... por ejemplo, supongamos que quiero hacer la primera parte de este cubo. Sí, primero voy a insertar 3. Y luego estos 3 los puedo seleccionar y duplicar para que vayan pegados. Hacer otra duplicada y que vayan varios. Para no estar haciendo
cuadrito por cuadrito. Una vez que yo tenga esta parte, puedo seleccionar los 9 que están acá debajo, duplicarlos y subirlos. Duplicar y volver a subir y ya tengo, ¿sí? Mi cubo de 3x3, que van a ser, a ver, ¿cuántos cubitos va a estar compuesto esto? 3x3, 9x3, 27 cubos contiene este cubo Rubik. Si lo destrozamos, claro. Porque así que los veamos, pues, son nada más, veamos las caras. Perfecto. Perfecto para mí. A ver, ¿alguna duda? ¿Cómo ingresamos? Ok. Este, pueden ponerle iniciar desde usuario Google para que no tengan que crear una cuenta y todo lo demás. Entonces, vamos a estar viendo todo esto junto con Tinker. Vamos a ver si se nos da la duplicada. Le voy a quitar ese que tiene. Está en línea. Ese es el beneficio. No, es en línea. Ese es, bueno, es el beneficio y no, porque si se va en internet y cómo. Ay, Dios mío, Silvana, está muy lento el internet. Ok, ahorita les voy a mostrar, yo leyendo aquí. Sí, para copiar un objeto, basta con seleccionarlo y pulsar en el botón copiar. Seguidamente pulsamos el botón pegar, o sea, un copy-paste. Por lo tanto, si duplicamos el objeto, este aparecerá en la misma posición. Ah, sí, tenemos que arrastrar, ya. Ya me acordé. Un gato. ¿Cómo? Yo estoy haciendo apenas una humilde barra. Albarrada. Entonces, mantengo presionado esta tecla que... ¿Cómo se llama? No sé si sepan hacer esto. Es la tecla que está debajo del bloc de mayúsculas. Y le voy a dar en copiar. Maestra, ¿cómo hago para unirme a un plano? Porque me dice que me tengo que unir como estudiante. ¿Me uno como maestro? Ok, únanse mientras como maestro, nada más porque ahorita estamos experimentando. Ok, vamos a agrupar, sí se puede. Agrupar. Ya todo esto ya está junto. Y ahora vamos a duplicar. Acá. Copiar. O sea, tiene que estar seleccionado. Copiar y pego. Bueno, en este caso vimos que se pegó al lado. Normalmente se pega. Ah, lo copié dos veces. No, bueno, no sé qué hice. Pero vamos a averiguar qué fue. Como está agrupado, empiezo a crear mi cubo. Y como les dije, miren este, volando en el espacio. Había una opción. No me gusta lo que estoy viendo. Solo me va a confundir más. Ay, Dios, ese es el dolor de cabeza, que te queden derechos. O sea, vean, por ejemplo, ahorita ya se sobrepuso. No sé si la alcanzan a ver.
Pues ahí está el chistecito de hacer las isométricas. Y por ejemplo, tienen que tener cuidado porque si le dan a uno de acá para arrastrarlo, miren lo que va a pasar. Tienen que darle en lo que es el color sin nada de esto, sin ninguno de estos comandos. Y ya terminó la clase. Ok, entonces empiecen ustedes, les voy a subir las diapositivas del Tinker para que tengan. Y las otras diapositivas también, para que vayan interactuando y vayamos compartiendo cómo estén, porque sí hay distintas maneras, les digo, de poder ver estos isométricos. Les voy a las de Tinker, que son las que nos urgen ya aprenderlo. Y listo. A ver. Sí, muéstranos, Silvana. No inventen. Chistositos. Maestra, ¿cómo hace para mover los cuadrados? Los cubos, perdón. Es que yo, o sea, cuando yo lo quiero mover, solamente se deforma. Tienes que, por ejemplo, en tu caso, a ver, tiene que ser en la parte donde no haya ninguno de esos, ¿cómo llamarles? A ver, espérame, ya me perdí. Sí. A ver. Por ejemplo, tiene que ser en la parte donde no haya nada. Mira, acá esto te sirve para esto. El de acá lo jalo por acá. Pero si yo agarro donde no hay ninguno de estos, o sea, tendrías que ponerle mucho zoom. Si te ves que te asoman ahí muchos, muchos de esos cuadritos para que puedas moverlo. Sí, esto solo te va a permitir moverlo sobre el espacio de trabajo. Si ya tú quieres alzarlo, es cuando tienes que recurrir a este que parece como un triangulito. ¿Ok? Bien, niños. Entonces, eso vamos a estar haciendo con un poquito. Ni les estoy mostrando nada. Les proyecto otra cosa. Ahí está. Sí, tienen que cuidar no estar tomando este ni este, que es el ancho y todo eso. Tiene que ser donde no haya para que lo pueda mover. Ok, a ver. ¿Con qué botón hacía para duplicar, maestra? Duplicar es copy-paste. Por ejemplo, tengo muchas abiertas. Si este lo quiero duplicar, aquí la aprieto, copiar, pegar, y ya me lo duplicó. Pero si junto tres cubos, ¿cómo le hago? Agrupar. ¿Han agrupado objetos en PowerPoint? Por ejemplo, tienes que seleccionarlos. Por ejemplo, estos dos. Ay, esta cosa. Y mi ropa se sigue moviendo. Bueno, acá, por ejemplo, vean, ya selecciono uno, pero si luego quiero seleccionar el otro, me deselecciona. Para seleccionar los dos, pongan este y hay una tecla que está debajo de la tecla de bloc de mayúsculas, pero en tu caso va a ser un liazo. Vamos a ver si funciona como igual como en PowerPoint.
Sí funciona. Nada más tienes que tener mucho cuidado lo que tienes que agrupar. O sea, como que vas seleccionando como si fuese un texto, mira. Y aquí en agrupar. Y ya se vuelve uno solo. ¿Este qué dice? Desagrupar. Y mira cómo me desagrupó estos. Agrupar. Me vuelve uno solo. Ay, y así sucesivamente. No se preocupen que por este vamos a... Ese es el show. Sí, vamos a buscarle una forma, no se preocupen. Bien, ok, entonces vamos a seguir con esto el día viernes y sí que nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, sobre todo para prepararnos para el proyecto final. Ok, entonces nos vemos mañana a la última hora y seguimos con esto. Entonces voy a tener que hacer uno por uno, ¿verdad, maestra? Hay que intentarlo, hay que intentar hacerlo, esto. Lo bueno que el proyecto es en equipo, entonces el archivo se lo pueden ir rotando, así de que, bueno, yo ya hice esto, tú haces esto y todo lo demás. Eso sí va a poder ser. Ahí está mi gato. Ahí voy, ahí voy. Es que mi... Vamos a ver tu gatito. Segundo G. Sí, está un poquito lento el internet. En... ¿Dónde me lo pusiste, Silvana? Se lo puse como comentario en clase. Se lo puse en el dibujo técnico. No, no me aparece. No lo veo. Ocupacional. Ah, pues yo he publicado. A ver. Ah, está acá, ya lo vi. ¿Y cómo lo hiciste tan rápido? Ahí está, lo puedo. Lo tenía hecho desde que nos mostró la aplicación. Empecé a jugar un poco con la aplicación de Dice el Gato. O mi intento de gato. ¿Puedo cambiar? Eso lo tendríamos que platicar todavía. ¿Puedo modificar el proyecto para que creen una animación y no una casa? O los que quieren dibujo técnico, una los que quieren arquitectura, una casa. Y los que quieran diseño digital, bueno, una mascota o algo así. Sí, maestra, eso sí me parece mejor. Sí, qué bueno que lo digo porque los proyectos ya los, o sea, voy a entregarlos el 23 ya con la rúbrica y todo. Bien, lo tomaré. Cuadrito por cuadrito, se me va a complicar bastante, maestra. Si hago una casa, voy a tener que hacer cuadrito por cuadrito porque no me deja copiar ni seleccionar como si fuera texto ni nada de eso. Ok, bien. Entonces va a haber como que dos opciones en el proyecto y pues cada quien va a elegir lo que más quiera. Ok, entonces nos vemos ahora sí mañana. Adiós, maestra. Buen día.